Bueno, retornamos aquí con esta narración. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, cordial saludo para todos ustedes en todo el país. Un abrazo grande. Les entregamos Johan Umaña, Laurita y este servidor, Hernando Iván Cano. Vamos a ver, en este momento tenemos un duelo, pero espectacular. Y les voy a decir por qué espectacular. Estos dos caballeros que son grandes jugadores, ellos han sido los perdedores en anteriores eventos, en anteriores intervenciones. Por ejemplo, Henry Díaz perdió con Pedro González. Y aquí está el jugador de la ciudad de Medellín, Heriberto Aristizábal, quien también perdió. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo interesante de esta partida? El que pierda sale eliminado. Y el que gane queda automáticamente clasificado a los 32 que se van a disputar el torneo el día de mañana. Una vez más, bienvenido, Johan. Bueno, muchas gracias nuevamente. Efectivamente, tendremos la partida de clasificación entre Henry Díaz y del Tolima y Heriberto Aristizábal de la ciudad de Medellín. El que gane esta partida clasifica inmediatamente al cuadro 32 finalistas, el cuadro de honor, para conocer mañana el gran campeón de esta feria del Manizales. La partida en este momento, 5 carambolas a 0 en 3 entradas. Salud. Aristizábal con un juego bastante explosivo, bastante. Vivo, diría yo. Sí, es un jugador de mucha energía en su juego. También con grandes resoluciones, como la que vemos en este momento. Una gran carambola con mucha fuerza, carambola de 6 bandas. Hombre, esa es una carambola. A ver, yo le cuento, muchas más. Pues es una carambola de 7 bandas la que acaba de ser. 7 bandas. Este es un muchacho que hemos conocido hace un buen tiempo. Este amigo Aristizábal es un gran jugador. Lo que decía usted hace un momento, Johan, es un hombre que se la rebusca. Es un hombre que resuelve por A o por B. Él busca por dónde. Él no se conforma ni juega a medias. Él siempre está buscando hacer el tanto. Eso lo convierte en uno de los jugadores más creativos, en uno de los jugadores más aguerridos y en un hombre que nos hace un verdadero espectáculo de billar. Pero no está jugando solo. Está jugando con ese mostrico llamado Henry Díaz, gran jugador del departamento del Tolima, contra este gran jugador del departamento de Antioquia. Ahí está este hombre haciendo carambolas y de gran calidad, carambolas de gran factura. Así es, grande serie de Heriberto Aristizábal, el popular Casquillo, como lo conocemos entre el gremio del billar, muy conocido también a nivel nacional por todas las personas que practicamos este deporte. 6 carambolas, posiblemente la séptima la falle. Así es, pasa muy cerca de la amarilla, no consigue el punto. Veremos la reacción de Henry Díaz en este momento. Los billares de precisión son los billares Gimar, indiscutiblemente, para su negocio, para que su billar sea el mejor de su ciudad, billares Gimar. Auténticamente y orgullosamente colombianos. Billares Gimar. Y continuamos aquí cuando viene Aristizábal, representante de Antioquia, en su intervención. Vamos a ver cómo la resuelve. Unas vueltas largas a 5 bandas. Sí, señor, concreta. Concreta la carambola el amigo Aristizábal de la ciudad de Medellín. DAMSI, Desarrollos Civiles, Desarrollos Ambientales en la ciudad de Manizales. DAMSI, una gran empresa que habla de desarrollo, de evolución a nivel ambiental y civil. El turno para el representante del Departamento del Tolima, Henry Díaz.
tiene una cabaña muy estrecha. Vamos a ver. Decide jugarle unas vueltas cerradas, con la que logra sus objetivos, el objetivo de hacer la gran bola. Y esta también se va al fichero, sí señor. Vueltas dobles para otra gran bola. Lleva dos tantos Henry Díaz. Estaba haciendo una partida bien reñida, Johan. Esta partida me parecía a mí que va a ser otra de esas de antología. Así es, los dos están jugando la clasificación a los 32, por lo tanto, los dos deben mostrar su mejor nivel de juego. Y en este momento, Henry Díaz ya inicia su batalla para alcanzar a Heriberto Aristizábal en este primer set, que se encuentra 8 carambolas a 2. Una carambola bastante complicada, tiene la roja encima. Parece que no se logra el punto, llega corto a la roja y 8 carambolas a 2 en este momento. Bueno, pero logró lo que llamamos popularmente el plan B. Le quedó bien. Vamos a ver, aunque le quiero contar, la creatividad de este muchacho de Antioquia es bastante profusa. Por lo tanto, me parece que va a resolver con una previa. Sí, la jugaba más fácil para en este momento la posición. Sería una previa por la roja. Parece que si la A consigue, de una manera muy fácil, consigue el punto de 9 carambolas y la roja baja bastante. Le queda otra posición bastante complicada a Casquillo. Veremos a ver cómo resuelve esta posición. Nuevamente banda previa. Y toma corrida la roja, lo cual no consigue el punto. 9 carambolas, 5 entradas. Continúa el representante del departamento del Tolima, Henry Díaz. Hay tensión en todo el país porque hay seguidores en todo lo ancho y largo de nuestro hermoso país, Colombia, viendo esta transmisión, siguiendo. Vamos a ver, estamos pendientes. Parece que la carambola. Sí, señor. Se logra concretar esta primera intervención de Henry Díaz. Vamos a ver, aquí tampoco le quedó fácil. Por la roja podría haber retruque, pueden ser unos pasones por la blanca. Y me parece que es así como la va a realizar. Sí, señor. Con gran maestría, Henry Díaz resuelve este pasón con muy poca fuerza, muy poca bola. Llega efectivamente a tres bandas justas, queda un tornillo por la roja, aunque parece que se decidirá a jugar por la blanca en este momento. Una gran jugada con mano cambiada de Henry Díaz, consigue un punto de manera también muy bien ejecutada, muy poca bola, consigue y posiciona para el tercer punto. Y se acerca la bola amarilla para Imar. Es bolas Aramid. Bolas Aramid de Bélgica. Y como si fuera poco, en una mesa tan especial, en una mesa de altísima precisión, como es la mesa Imar, la mesa de billar más famosa en nuestro país. Una muy buena jugada de Henry Díaz, jugando corrido con la bola blanca, consigue el punto, llegando preciso a la tercera banda, posiblemente aquí con mucha rotación a la bola roja para llegar directo a la tercera en banda blanca. Y el choque no le permite realizar el punto, sin embargo ya se acerca a Heriberto Aristizábal y pone la
partida 9 carambolas A7. Sí, señor. Aristizábal, que en este momento está punteando, pero solamente por dos tantos. Vamos a ver, hombre, es una muy buena carambola la que haría este hombre logrando realizar esta. Porque el grado de dificultad es bastante alto. Vamos a ver. Una vez más el retruque, el tastás, el diablillo, se le aparece a Henry Díaz. El hombre, si hubiera atacado un poquitito más duro, creo que la habría hecho así de suerte. De Chepa. A Henry Díaz, perdón, está jugando Aristizábal. Henry Díaz en este momento se apresta a su intervención. Aquí la hinchada está dividida en el público. Mucha gente aplaudiendo a Henry Díaz, mucha gente aplaudiendo a Aristizábal, a Heriberto Aristizábal de la ciudad de Medellín. Bueno, acto fallido. No logra hacer la carambola el representante del Tolima. Por lo tanto, le queda el turno al representante del departamento de Antioquia. Una jugada de bastante ejecución de Heriberto Aristizábal, sin embargo se queda corto, no alcanza a llegar a la tercera, a la cuarta banda, perdón, para lograr el punto en la roja y deja a Henry Díaz en una posición de un posible choque, veremos si puede solucionar esta posición. En este momento, Werney Cataño le gana su partida a César Garzón con 15 de 15-9 y 15-10. Gana su partida y también está clasificado a los 32 finalistas. Bueno, es Henry Díaz en este momento jugando una bola previa, entrando muy seguramente de pestaña por la blanca y así lo hace. Entra mordiendo la bola blanca para que salga cruzadita y lo hace en una forma perfectamente plausible, diría yo. Vamos a ver cómo resuelven esta situación. Va a tratar de entrar al rincón y así lo hace y creo que se logra la carambola. Hombre, esta gente nos exhibe un muy buen billar. Y esto da como para tomarse un traguito. Pero no cualquier trago. Esto da como para un aguardiente cristal. Aguardiente cristal para ponerle verdadero sabor a la vida, para ponerle sabor al juego. Henry Díaz concreta otra carambola. Una carambola relativamente sencilla y sobre todo para su calidad de juego. Este tolimense está, bueno, aquí sí estos jugadores, vamos, se están debatiendo entre la vida y la muerte, porque aquí el que perdió en este set sale del torneo. Esto sí es una verdadera muerte súbita. Vamos a ver, está Henry Díaz haciendo su intervención, hace una cabaña, tiene que entrar preciso y llega al retruque y frustra sus aspiraciones. Y bien, vamos a ver cómo responde, cómo refuta este muchacho del departamento de Antioquia, Heriberto Aristizábal. El popular Heriberto Aristizábal, más conocido como Casquillo. Vamos a ver qué hace aquí, porque hay un grave peligro de tastas. Sin embargo, logra sortear esa dificultad para una carambola que se va larga, hombre, larga. De todas maneras, fue un acto creativo interesante, pero el huequito, el rotico, el fantasmita, aquel que siempre nos quita las carambolas, se hizo presente en esta ocasión, perjudicando las aspiraciones del jugador antioqueño. Nos confirman 3.000 de promedio en la partida que ganó Werney Cataño de la Liga de Caldas. Hizo 12 carambolas. Don Iván, le voy a contar. El día de ayer el muchacho Alexander Muñoz de Medellín
Se llevó la serie haciendo 15 carambolas a Hugo Patiño, un gran jugador bastante fuerte. 15 carambolas en serie, se lleva el premio mayor, 15 por 1 millón de pesos. Hombre, felicitaciones, una atacada de 15 carambolas es algo realmente excepcional. A propósito, esa fue una atacada que le vi hacer a Pedro González en una final en el municipio de Caparrapí, en el departamento de Cundinamarca. Cuando le faltaban a su contrincante dos o tres carambolas, no recuerdo bien, y él define su triunfo con una atacada de 15 carambolas. ¿Se repitió esa atacada aquí en Manizales? ¿Quién la hizo? El joven Alexander Muñoz de Medellín. Alexander Muñoz de Medellín, jugando contra el representante de los Estados Unidos. Sí, señor. Sigamos aquí en esta partida que realmente está, bueno, no es apta para cardíacos. Vamos a ver. Hombre, este muchacho, vean ustedes. Así como se si aparece el fantasmita que les quita las carambolas, aparece también el fantasmita bonachón que se las da. Aquí llegó lo que llamamos popularmente una chepa. Y aquí en tierra caldense se le llama concretamente una arepa. Sí, señor, eso fue lo que acabó de hacer este muchacho de Medellín, que juega unas vueltas dobles, las cuales resultan totalmente exitosas. Vamos a ver. Hombre, esta gente se toma su labor con mucha seriedad. Labores en las cuales están jugando la vida, porque el que pierda esta partida, el que pierda este set, sale del campeonato. Por eso hay que colocarle toda la seriedad. Otra buena carambola de Heriberto Aristizábal. Así es, con una carambola de suerte, Heriberto Aristizábal logra empatar la partida en 11 entradas, 13 carambolas a 12. Y es que esas no vienen solas, ¿no? Ya siempre vienen acompañaditas. Parece que se queda corto en su último intento de carambola, efectivamente, llega muy cerca de la roja, jugada de pasones para Henry Díaz. Quedando a 2 carambolas de finalizar el set. EMAS, la empresa de aseo en Manizales. EMAS, la empresa que mantiene esta ciudad totalmente limpia. Una ciudad que reluce gracias a EMAS, empresa municipal de aseo. Finalizando el primer set, vamos a parar un momento la transmisión. Tenemos un problema con el emparejamiento de sonido, verificaremos y volveremos con ustedes.